Hola, ¿cómo va? ¿Cómo anda la banda pirata del otro lado? Espero que ande muy bien, todo perfecto por acá. Y bueno, che, ganó, no sé si ustedes se quedaron ayer en el Gigante, ganó el Belgrano femenino 9-0, yo me quedé hasta que terminó el primer tiempo y ya con eso me alcanzó por lo menos para saciar la cuota, la necesidad de ver fútbol, de ver buen fútbol, de ver un pase filtrado, de ver un centro, ¿no? Por suerte me queda verlo porque, bueno, tuvimos el partido anterior, el de Belgrano masculino, donde carecimos totalmente de jugar a la pelota, entiendo. Estudiantes vino a hacer su partido, lo sabemos, esto es fútbol, cada uno puede venir a hacer el partido que quiera. Si ellos están conformes con el empate, buenazo. Belgrano, por sus aspiraciones, por lo que buscamos, este empate es un mal empate, un muy mal empate. Y si lo analizamos desde el juego, también es un mal resultado, ¿no? Porque Belgrano no pateó el arco. Otra vez, otro partido que nos toca decir lo mismo, no pateamos el arco. Si vos me decías a mí quién estuvo más cerca, la situación más clara de ganarlo, yo te digo Estudiante, ¿no? La del tiro libre de Bellucci, más cerca que todas las que tuvimos nosotros, excepto la última que pasa por encima de la línea prácticamente y le hacen penal a Rebola. Del arbitraje, no vamos a hablar demasiado, un burro el árbitro, nada más, ¿no? Porque dirigió para el ocote. Hubo por lo menos 3 penales a Vegetti que no le cobraron, ¿no? La de Rébola al final el tipo se lo quiere llevar a la casa. Pero bueno, creo que a pesar de eso, no podemos depender de que ya sé que en 20 fechas nos cobraron un penal, pero no podemos depender de eso, porque a la vez Belgrano no fue superior a este Estudiantes. Sí, tuvimos la pelota, sin generar nada de peligro, o generando poco peligro, me parece, ¿no? Sí pateamos al arco, eso es una realidad, sí pateamos, pero lejos, no tenemos una gran tapada de Brian Olivera. El grano que arrancó complicado con la salida, la lesión de Miño, mal ahí, ya sabemos que para el próximo partido tampoco va a estar el tanque Pablo Vegetti porque llega a la quinta amarilla, de paso el árbitro cuando lo amonesta, Vegetti va corriendo, apenas llega ya lo amonestó, no llegó a decirle nada que lo amonestó, ya sabe que lo iba a amonestar desde que Vegetti viene picando, que es esa jugada donde le hacen el penal del primer tiempo, ¿no? O bueno, supuesto penal. Creo que Belgrano se intentó lo mejor del partido. Sin duda lo puso un pibe que tiene, ¿cuántos años tiene? 17 años tiene el pibe Nacho Tapia, nacido en el 2004. Una bestialidad lo tuyo, Ignacio, de pie. Y quiero hacer acá una comparación, no le voy a caer porque para mí... Yo sé que lo van a matar, como en todos los videos, pero para mí Zapelli no estuvo tan mal como dicen. Pero sí, si vamos a hacer una comparación, parece que el que tiene 50 partidos en la primera fue Tapia y no Zapelli, ¿no? Porque hoy ayer Tapia fue amo y señor de nuestro mediocampo. Jugada de peligro Belgrano, jugada que tenía Tapia jugando con mucho carácter, jugando con mucha personalidad, decidiendo la gran mayoría de situaciones bien y además de decidiendo bien, ejecutándolas correctamente, ¿no? Un pibe, como digo, 17 años, amo y conductor de este Belgrano. También para destacar y hablar de nuestra cantera y hablar del trabajo que se viene haciendo... Y también del cuerpo técnico actual, que le da la confianza para que jueguen 3 pibes juntos. Todo Alberdi, ¿no? Longo, Zapelli y Tapia. Made in Alberdi. Eso también lo quiero destacar, ¿no? Para intentar de ver el lado positivo de lo que sería la cantera, los juveniles de este Belgrano. La más clara de Belgrano en el primer tiempo es un centro de Géssar que cabecea a Vegetti junto con un defensor y se termina yendo el córner. Después hay otra que Zapelli mete un pase rápido para Comba tira el centro, Géssar la baja, Vegetti tiene para descargar Zapelli atrás, quiere buscar con Géssar, no la gana. Después ahí salimos de un lateral rápido, también creo que es Zapelli el que se aviva, o sea, sacan el lateral rápido que me parece que fue el Ferpa, Zapelli tira a un centro, termina en un córner, si no me equivoco, no mucho más, ellos una jugada un lateral donde tapó bien tenazas y después en el segundo tiempo sí bajó muchísimo, o sea, imagínate, si no habíamos atacado en el primero o no habíamos pateado prácticamente el arco, un remate de Longo también, lo que sea, imagínate en el segundo donde bajamos la intensidad, ¿no? Donde la intensidad ofensiva fue menor, es una realidad, llegamos hasta menos, te diría. Párrafo aparte, otra cosa que quiero marcar de este partido, las pelotas paradas, desperdiciamos... Fácil, entre córner y tiro libre 10. Todos lo patearon, Companucci y Ochoa. En todas hicieron todo mal. O sea, no, perdón, estoy muy caliente. No digo todo mal, ¿no? Habría que empezar a analizar qué depende del ejecutante del centro y cuánto de los jugadores que van a cabecear. Pero, si tiramos 12 centros y no estuvimos ni cerca una vez, más allá de que hubo alguno que se fue, hay una que sale preparado Ochoa, Companucci, tira el centro de Ochoa, la tira afuera, ¿no? O sea, alguien que le pegue bien a la pelotita es necesario. ¿Qué quieren que le diga? Y ayer me parece que se notó eso, porque si una vez metíamos un centro, quizás mojábamos. Y es más, y no quiero ser fanático ya de la banda ulisera. Ulises en este equipo es titular, sin dudas, o sea, con todas estas bajas es titular sobrado. Y además, la última pelota, ¿quién la agarró y le pegó? ¿Quién agarró la pelotita y le pegó? Ulises Sánchez, hermano. Ulises Sánchez, hoy en día el mejor pateador de Belgrano. El único que hizo un gol de tiro libre acá, en este plantel, en estos jugadores, se llama Ulises Sánchez. El que pateó el tiro libre de ayer, que fue el más peligroso de todos, ¿no? Que ni siquiera le pegó también, me parece, pero que fue el más peligroso de todo, que conectó con Vegetti, que la pelota cae al punto del penal donde lo agarran a Rebola, fue Ulises Sánchez. Entonces basta de inventar, hay cosas que hay que mejorar, que hay que puntualizar ahí, ¿no? En este caso a mí me pareció un súper déficit la pelota parada, ni a hablar de los centros, porque ni Companucci ni Ochoa pudieron sacar. En el segundo tiempo, cada vez que lo marcaban para tirar un centro, no podían sacarlo, le pegaban a la pierna del tipo que los marcaba. Le pegaban a la pierna al tipo que lo marcaba. No metimos un centro. Vegetti, si Vegetti ahora tiene un 3 en el puntaje, o un 4, lo que quieran, es porque no tuvo una. Tuvo una sola, que es, escuchen esta que es, Zapelli. Lo empiezan a barrear porque va para atrás. De ir para atrás, vuelve a ir para adelante, pasa, toca, empieza la jugada ahí, después él abre las piernas para que le quede a Vegetti, ¿no? Que define mal. Por eso creo que Bruno, a pesar de todo, yo lo aprobé, le puse un 4. Ya me estoy adelantando en los puntajes, Obviamente que espero más, como digo, el pibe Tapia, con menos de 10 partidos, agarró y hizo un desastre bárbaro. Y no se escondió nunca, se movió todo el tiempo, jugó un gran partido. Me parece que eso es lo que más destaco. Tampoco es todo negro, ¿no? O sea, nosotros nos veníamos acostumbrando a ganar todos los partidos que habíamos jugado local. 9 de 9 eran. Hoy era para buscar el 10º. Y no se dio y estuvo muy lejos, la verdad, de darse el resultado. Yo creo que con eso ya podemos ir al análisis uno por uno, me gusta más y lo hacemos más dinámico. Losada, Nahuel Tenazas Losada, 7, me parece, ¿no? Cada vez que se lo llamó a responder, que fueron muy pocas veces, le digo la de lateral, esa que tuvo que atajar ahí, después recuerdo un puñetazo, arriba sin complicaciones, un 7. ¿Por qué menos? No habría sentido de ponerle menos. Companucci, el amigo Gabriel, mi primer puntaje fue un 3. Un 3 negativo, podemos tirarle un 4. Si quieren podemos tirarle un 4, que apruebe con lo justo. La realidad es, con los centros, mal. A mí, yo quiero ver qué van a decir en los comentarios, porque a Barinaga lo mataban cuando lo defendía. Para mí, Barinaga me da mucha más seguridad que Companucci. Mucha más seguridad. Pero bueno, le vamos a poner la cuota de confianza, va a ser 4. No me quiero dejar influenciar tanto por el resultado. Igual quiero destacar, a pesar de que para mí este es un resultado negativo, a pesar de que el juego de Belgrano fue negativo, Belgrano sigue primero y seguimos a 6 de diferencia, ¿no? Pero no hay que confiarse para nada. Alvarado, a Mar del Plata, hay que ir y ganar como sea. Como sea, este empate te hace que tengas que ir allá y sacar los 3 puntos. Más allá de lo que pase con San Martín, más allá de lo que pase con Brown, lo que sea. El ratón Rebola, 6. Me pareció de lo más seguro en la saga central. Me parece que tuvo un solo error así, claro, en una pelota que pierde él. Intentó ser salida del equipo con algunos pelotazos. En esto, con algunos pelotazos, pases largos. No estuvo tan preciso, pero hay una que sí. No me recuerdo exactamente ahora la jugada. Que llega a filtrar un buen pase Alejandro Rebola, que a mí siempre me da seguridad. ¿Qué quieren que le diga? Por eso va el 6. Oliver, el amigo Francisco. Hay una jugada muy clara de Francisco Oliver donde Zapelli se pone en posición del 3, ¿no? Está saliendo bueno. Zapelli en posición de 3, Ochoa se pone en posición de Zapelli, ¿no? Porque Ochoa pone el que quiera romper por ahí, lo que sea. Y Oliver agarra y se la tira a Ochoa, le tira un cascote, la perdemos, sale una jugada de ellos. Tengo mis dudas, pero no sé si no es esta que remata Bellucci de muy lejos, ¿no? Ahí flojo Oliver. Creo que entre los dos centrales sí anularon bien a Silva. Me parece que un 3 sería lo justo. La verdad. No es un tipo que a mí me dé muchísima seguridad Oliver. Es más, en el segundo tiempo, en el peor momento de Belgrano, cuando yo dije, bueno, esto es desconcierto, es 10, 15 minutos. Oliver trasladó bastante la pelota, en realidad Rebola mucho menos. Oliver era al jugador que dejaban salir ellos, entiendo que es parte de su estrategia. Tira un centro a nadie, ¿no? Al lateral, a la tribuna. No, y eso, bueno, es desconcierto, también queda en evidencia porque Oliver tiene que tirar un centro, ¿no? Está jugando de central. Pero bueno, 3 me parece que es un puntaje acertado. A Ochoa le vamos a poner también un 3, creo que no marcó diferencia en ataque, creo que estuvo flojo en ataque, sí destaco, hay ganas, hay voluntad, pero hay que mejorar. En defensa no me da demasiada seguridad, también es una realidad, básicamente eso, ¿no? Desde el principio del torneo que se buscaba un número 3, al final no se hizo ninguna incorporación, tampoco se hizo incorporación en este mercado de junio, y bueno, ya está, vamos con lo que hay. Ojalá que Ferpa mejore, ojalá que Oliver levante. No sé realmente si Farré estará contento con el partido de estos dos. Pasando al medio campo, Santiago Longo. ¿Y qué les voy a decir de Santiago si siempre juega bien? La única que le podemos reclamar es esa que ya a los 45 minutos, después corre todo el partido, le termina equivocándose, termina perdiendo, termina siendo un remate que se va muy cerca del palo. Que sea muy cerca del palo, hubiese sido un baldazo de agua fría. 7 para Santiago, no tengo dudas que fue uno de los mejores del equipo. Bruno Zapelli, la magia y la calidad de Bruno, que para mí es un 4, un 4 para Zapelli, un 4 que significa aprobación acá. Me parece que lo mejorcito del primer tiempo de Belgrano, que fue muy poco, se vio cuando estuvo Zapelli, se vio cuando se conectó con Tapia, ¿no? Un Zapelli que también tuvo un remate desde afuera, se fue por arriba del travesaño, y después en el segundo, pincelazos. Vamos a decir que Bruno tuvo 15 o 20 minutos del partido donde fueron buenos, y después falta quizás a veces profundizar en alguna donde tiene que estar más fino. Recuerdo rápidamente ese pase en el primer tiempo que quiere filtrar Vegetti, que termina en manos del arquero. Como siempre yo acá, desde mi lado lo defiendo porque creo que sabe, necesitamos más. Ya lo dije al principio, Tapia, con mucho menos partido que Zapelli, le pusimos un 7. ¿Por qué? Porque fue amo y señor del mediocampo, fue quien se animó a jugar, fue quien erró poquísimos pases erró Tapia, y estuvo la verdad muy decidido. Me parece que fue de lo más alto de Belgrano. Me parece que si había alguna ilusión de poder ganar el partido, fue por Nacho Tapia y no mucho más. Pasando a los tres de arriba, Géssar, Comba y Vegetti. Ahora, Géssar tira el único centro que genera más o menos peligro en el primer tiempo, que cabecea Vegetti. De Comba puede haber ganado alguna falta, puede haber llevado a la línea al fondo una o dos veces máximo, pero la verdad, partido flojo de Maximiliano. Yo creo que sería Géssar 4, Comba 3, Vegetti 4. Así, me parece que ese sería el puntaje. El Toro, que se peleó con los defensores, que trató, tuvo una sola o dos, si contamos ese cabezazo de Géssar, y después le abrió las piernas Bruno, pero no mucho más de este equipo, no mucho más de un partido que fue bastante fiero. Ahora déjenme ver los cambios. Y otra cosa que me llamaba la atención, hermano, de paso, ya por último, era el tema de que hoy, después de que hicimos el cambio de Bordagaray y de Ulises, no había más en este banco de suplentes que armó hoy Farré, no había más quien poner, no estaba Barrea, no estaba Subiele, no había otro recurso ofensivo, ¿no? Porque quedaba Bernardello y Roja. Aquí iban a entrar Bernardello y Roja en un partido donde tenemos que ganar a nada, es la realidad, a nada. Entró Fabián, tuvo ahí algún chispazo, pero no pasó mayores. Y Ulises, que me parece que tuvo un buen ingreso. Ulises, primera pelota que toca, mete un bombazo, gana un córner. Después hay una que se cae en la mitad de la cancha, pero la puede sacar adelante, la salve y juega la pelotita. Ulises muy claro. Ulises en este equipo de titular, no me molestaría si este es el equipo, vamos con los mismos, ¿no? Repetir, ¿a quién te saco? No puede estar Miño, va a jugar Tapia ahí, y a Zapelli al banco, y que juegue el señor Ulises Sánchez, para meterle un poco de dinámica, para que vayamos un poquito más para adelante. Me parece que Ulises en eso no se caga para nada. Creo que también, me parece, en esto que Guillermo Farré ha probado un montón de esquemas, hemos probado un montón de formaciones, hemos probado un montón de jugadores, ¿no?, que se le ha dado titularidad. Me parece que uno de los que realmente ya se la merece, porque aparte el juego de Belgrano en los últimos partidos ha decrecido, es una realidad, es el señor Ulises Sánchez. Ese fue todo mi humilde análisis, gente. Ya saben, como les digo siempre, todos los puntajes son debatibles. Ustedes podrán decirme qué cosas vieron del partido. Eso fue todo por mi parte. Ahora a ganar en Mar del Plata, donde vamos a estar presentes. No sé si es con público visitante o con neutrales todavía, pero bueno, allí estaremos en La Feliz para enfrentar a Alvarado, que perdió el último partido 3-0 con Riestra. Así que ese partido, como sea, muchachos, como sea, sin Vegetti y sin Miño. Estoy manija, necesito ya que sea el fin de semana. Muchas gracias por todo, banda, y dale Belgrano.